Hola, bienvenidos a su canal informativo Ángel Roxana. Ministerio de Educación anuncia cuándo se iniciarán las clases presenciales el próximo año y de qué manera. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que el día 15 de marzo se iniciará oficialmente el año escolar en el 2021, bajo modalidad semipresencial y virtual, dependiendo de la situación que se dé en la zona país. Según el ministro, el inicio de clases se dará de manera flexible en tres sentidos. En primer lugar, se tomará en cuenta la situación de lo que venimos atravesando a nivel territorial, puesto que virus se, y en segundo lugar, se diseñará planes de estudios que permitan que todos los estudiantes puedan desarrollar competencias básicas que posteriormente ayuden a superar las competencias más complejas. En tercer lugar, se implementa un modelo denominado botón de encender y apagar para los niveles de inicial primaria y secundaria, el cual se basa en educación semipresencial. Los estudiantes toman turnos alternados de forma presencial y virtual. Asimismo, Ricardo Cuenca informó que tanto el MINEDI como el Ministerio de Salud vienen elaborando protocolos para el inicio de las clases semipresenciales. Los protocolos consisten en ya las conocidas mascarillas, lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol, desinfectantes, el distanciamiento social, sistema de alertas inmediatas en ausencia de un niño o docente. El Ministerio de Educación anuncia que el año escolar iniciará el 15 de marzo de 2021. Cabe resaltar que, según lo mencionado, ante cualquier inicio de posibles rebrotes, se ponga en riesgo la salud de los estudiantes o docentes, se regresará al modelo virtual a través de la plataforma Aprende en Casa. De igual manera, la presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó que existe un grupo de trabajo planificando que el regreso a clases presenciales y semipresenciales en el año 2021 se lleve de manera gradual, flexible y segura, tomando en cuenta las realidades particulares de los estudiantes y del entorno donde se desenvuelve. Así es, mis amigos, esto es lo que les vengo informando con respecto al inicio de las clases para este año escolar 2021, que se dará de manera semipresencial y virtual. No olvides compartir, dale like, suscríbete para más informativos. Hasta un nuevo video, amigos.